Hola bunistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo el wrap up o resumiendo lecturas de febrero 2015. Al igual que el mes pasado solamente leí 8 libros, pero hay uno que es un tocho inmenso y hay algo que les quiero preguntar sobre ese libro, pero eso va a ser cuando llegue el momento. El primer libro que leí en febrero fue Infinity Blade, El despertar, por Brandon Sanderson, que es el libro que están viendo acá, que es como, no es de fantasía épica como suele acostumbrar el autor, sino que es más ciencia ficción porque está basado en un videojuego muy popular que creo que fue para celulares. Me encargué de averiguar, como les dije en el book haul, que no sabía de qué era. Bueno, es un videojuego para celular muy muy popular y el autor Brandon Sanderson lo adaptó a novela. La verdad es que le tenía unas expectativas altísimas porque bueno, es Brandon Sanderson y a mí me gusta muchísimo el autor. Pero la verdad es que cuando lo leí se me hizo muy lento y no sé si era porque estaba en un estado de no querer leer. ¿Vieron cuando les agarra eso de bajón literario o ese no tengo ganas de leer, no tengo ganas de hacer nada? Bueno, yo estaba así y como que se me hizo muy lento, pero aún así me pareció una historia original y el final, no me voy a mentir, me dejó con esa curiosidad chiquitita así de saber cómo sigue. Y tengo la segunda parte, así que en cualquier momento voy a ver si la leo y voy a ver cómo continúa. El segundo libro que leí en febrero fue Los Miserables por Víctor Hugo, que en realidad no lo terminé en febrero, sino que lo había empezado en enero y lo fui leyendo y bueno, lo terminé en febrero porque era una relectura, no es que no lo había leído y como que al ya haberlo leído una vez ya no tenés las mismas ganas de hacerlo que antes, pero igualmente lo leí súper rápido y me encantó tanto como la primera vez porque es maravilloso. Si se animan a comerse un tocho así gigante, porque recuerden que yo lo tengo en 3 tomos y es como mucho más llevadero en la hora de leerlo porque bueno, al tener 3 tomos no te pesa la mano con un libro tan gordo y todo ese tipo de cosas. Igualmente vi ayer en Cúspide, o sea sería el martes en Cúspide, que tenían una edición de Los Miserables preciosa en tapadura con la cara de la nenita de Cosette de la película. Es hermosa esa edición, yo ya tenía esta, entonces ni siquiera pensé en comprarla porque estaba muy muy cara. Pero si ustedes quieren empezar a leer Los Miserables, pueden comprar esa edición porque es preciosa, o pueden comprar esta en 3 tomos que también es divina. Lo que les quería preguntar sobre este libro en particular, que ya saben que me encanta y ya deben saber de qué se trata porque están, hay 2 películas y 1500 booktubers y bloggers hicieron opiniones larguísimas sobre esta novela, pero eso es lo que le quería preguntar a ustedes. ¿Quieren que haga una reseña en video sobre Los Miserables o prefieren que no porque ya saben de qué se trata? Porque mil veces traté de hacerla escrita en el blog y no puedo, no sé por dónde empezar. Entonces eso, no hay reseña mía sobre esta novela en ningún lado porque no sé cómo encararla al hacerla escrita. Si quieren que la haga en video me lo dicen, pero escrita creo que va a ser imposible para mí. El siguiente libro que leí en febrero fue Point o Pointe por Brandi Colbert, que tiene esta portada súper preciosa y BIR la cambió porque la original es con naranja y no con rosa, pero igualmente me encanta, me parece preciosa y es una novela que me encantó. O sea, le tenía altas expectativas, no es que lo empecé sin nada de expectativas, le tenía altas expectativas, pero aún así es como que no estaba del todo segura si me iba a gustar, no estaba muy segura de qué se trataba, sabía que era de una bailarina porque es lógico, pero supuestamente era una especie de thriller y yo es como que con los thrillers juveniles suelo tener problemas porque nunca superan mis expectativas, pero en este caso me encantó. Había un par de cosas con las que discrepaba con la protagonista, pero en general me parece que la historia es increíble, me parece que la autora la desarrolla súper bien y me parece súper recomendable. Es una historia bastante fuerte, tiene cosas bastante fuertes, así que si son sensibles no la recomendaría. Supuestamente es para mayores de 18 años, pero eso no le va a hacer caso a nadie porque, o sea, ¿alguien alguna vez le hizo caso a este tipo de cosas? Y más en un libro, onda. Nadie. Así que puede leerlo cualquiera en realidad porque no hay nada que te llegue a traumar. O sea, no es que hay una parte X en la que pasa algo horrible, en la que vos te quedas como, oh Dios mío, no voy a poder dormir nunca más en mi vida, acabo de quedar traumada por siempre. Nada, nada que ver. Van a poder leerlo, les va a gustar y todo eso. Saben que mis reseñas están en la cajita de la descripción o por acá arriba les tiene que aparecer el link. Espero que se animen a leerlo, es muy bueno, en serio. Luego leí Ruinas por Dan Wells, que es la tercera parte de la trilogía Partials, que es preciosa su portada, es mi favorita de los 3 libros de la trilogía, me pareció increíble. Y el libro es buenísimo, es mi favorito de la trilogía, le sigue Partials y después Fragmentos, pero soy una persona media rara porque a todo el mundo le gusta más Fragmentos. Yo no entiendo que le viene Fragmentos, sinceramente es el más lento para mí. Igual no estoy acá para hablar de Fragmentos, estoy acá para hablarles de Ruinas, que no puedo decir mucho porque van a ser spoilers.
pero en general os voy a decir que el autor supo cerrar excelentemente bien su trilogía. Creo que está todo muy bien pensado, que está todo muy bien desarrollado y que no quedan cabos sueltos y que es perfecta, o sea, tiene un final buenísimo. Y si les gustan las distopías, esta es una de las mejores que leí. Puede que sea una de las más complicadas, puede que sea una de las más lentas, pero también es una de las mejores, confíen en mí. Si más o menos saben que tenemos gustos parecidos, o sea, porque vieron otros videos míos y vieron que coincidíamos mucho en las opiniones o lo que sean, confíen en mí, porque les va a encantar. Además, recuerden, Dan Wells en la Feria del Libro y en mi club de lectura, que es Between Books Club. Estamos haciendo lectura conjunta de la trilogía, así que si se quieren sumar, leerla y todo eso, les voy a dejar el link al grupo y a la página de Facebook del club acá en la cajita de la descripción. Después leí El Teorema Catherine por John Green, que es mi segundo libro favorito del autor, podríamos llegar a decir incluso, porque me gustó muchísimo. Su portada me gusta porque mantuvieron la española y no inventaron algo, porque vi la de México y es muy fea, perdón si hay algún mexicano viendo, pero admítalo, la portada que tienen del Teorema Catherine es horrible. Yo no entiendo el estudio de mercado que hacen en las editoriales o qué, pero en serio, es muy fea. Está dentro de todo zafa, aunque tampoco es preciosa, pero zafa, y me gusta mucho el color rojo y la mano y el foco, es como que me gusta muchísimo todo dentro de todo, o sea, me gusta muchísimo todo. Y acabo de decir que no es muy linda, a ver si me explico. Dentro de lo que es la portada me gusta mucho todo, dentro del estilo de las portadas de John Green me gusta mucho todo. Ahí está. Le decía que es mi libro favorito de John Green porque pasa lo siguiente, y estoy segura de que todos van a estar de acuerdo, o alguno capaz que no, pero vos lees un libro de John Green y después te pueden dar cualquier otro libro del autor sin decirte que es de él y vas a saber que es John Green. O sea, tiene el mismo estilo de personajes, el mismo estilo de escritura, usa los mismos recursos, las mismas metáforas, y es como todo muy igual. Y creo que El Teorema Catherine es uno de los libros más originales del autor, por eso es mi segundo libro favorito, porque incluso los que escribió en conjunto no llegaron a ser tan buenos como lo era Bajo la Misma Estrella, que es como el éxito del autor y por el cual están publicando todas estas novelas y todo eso. Pero en general, El Teorema Catherine me parece muy buen libro, uno de los mejores del autor, y aunque no les puse las 5 estrellas sino 4 por algunos detalles menores, creo que está muy bueno. Además de que el romance no está muy presente, o sea, hay romance, pero no en exceso, no se centra en eso, y eso es algo que agradecí muchísimo. Y si quieren leer algo del autor, pero no saben qué porque tienen miedo de que los decepcione, creo que esta es la mejor opción. Sí tienen gustos parecidos a los míos, obvio, no todos pensamos igual. A continuación leí Love Story por Eric Segal, que es una novela súper cortita. Es la novela en la que se basa la película de los 70, creo que es de los 70, no estoy muy segura, puede que sea de los 80 también. Mi mamá amaba la película y yo le dije que el libro lo iban a reeditar acá en Argentina y me dijo, ay, tenés que leerlo, es hermoso, yo lloré mucho con la película y qué sé yo, qué sé cuánto. Resultó que lo leí y que me decepcionó un poco, o sea, es una buena historia, pero es tan cortito el libro que todo pasa demasiado rápido. ¿Vieron cuando se quedan como...? Hay veces que no entendía cuánto tiempo había pasado, podrían haber pasado un mes, como 3 años, y yo no me había dado cuenta. Ese tipo de cosas que no me terminaron de cerrar dentro de todo, pero en general es un libro muy entretenido. Y si les gustan las novelas románticas, porque es justamente eso, Love Story, una novela de amor, entonces les va a gustar. Sinceramente a mí me decepcionó un poquito, pero disfruté leyéndolo, y creo que la película sí hubiera sido triste, pero el libro no. Porque ya sabes cómo va a terminar. El autor mismo spoilea su propia historia en el primer renglón del libro. O sea, vos lees la primera oración del libro y es el spoiler del final, o sea. Después leí Wonder, el libro de preceptos del señor Brown, que es como un agregado para la lección de August. No es un agregado, sino como un extra, o un anexo, o como le quieran decir. Es un libro con todos preceptos del profesor de literatura de August, y está muy bonito porque tiene una edición preciosa por dentro. Tiene frasecitas así, y también los inicios de capítulos son preciosos, y como que tiene tantas cosas bonitas. Si les gustó la lección de August, tienen que darle una oportunidad a esta mini novela, porque no es muy larga, yo la leí en 2 horas más o menos, pero no todos son frases, sino que los preceptos están combinados con relatos, anécdotas y ese tipo de historias así, escritas por el señor Brown. Obviamente el señor Brown no existe, lo escribió R.J. Palacio, pero te lo llegas a creer, o sea, yo me llegué a creer al señor Brown con todas sus historias, anécdotas de la clase y lo que sea. Onda, tenés un mes, porque está dividido por meses, son los 12 meses del año, y cada día tiene un precepto asignado, por decirlo así.
Entonces, cuando termina cada mes, el señor Brown nos relata una historia que tenga algo que ver con los preceptos de ese mes, y cada historia y cada cosa que el señor Brown escribía me llegaba muchísimo. No sé si en ese momento estaba muy sensible, porque varias veces hasta con una frase sola, o sea, leía tres frases y con la cuarta ya me ponía mal y empezaba a llorar porque era muy bonita o no sé, y con las historias del señor Brown ni les cuento, onda, me pasé llorando más de la mitad del libro, pero en general me encantó, onda, si les gusta La Lección de August, súper recomendable como anexo, o como extra, o como tengo algo más, este libro que me gustó tanto. Si no les gustó mucho La Lección de August, no le veo sentido que lo compren, a menos que quieran tener un libro de frases porque tiene unas preciosas. Y el último libro, pero no el menos importante, es Jaque Mate por Natalia Tórtora, que es esta portada que no es muy bonita, que la puse en mi top 10 de portadas que rediseñaría en el blog. Si quieren ver mi top 10, les voy a dejar el link en la cajita de la descripción. Esa novela me encantó y es algo de que, ¿vieron cuando se quedan como editoriales? ¿Qué les pasa que nadie publica esto? Porque es de una autora argentina autopublicada. Esta es, trata sobre una chica que es descendiente de dragones. No es un dragón ella, o sea, no es el animal, sino que es una persona normal como yo y como ustedes, que desciende de los dragones de aire y de tierra. Solamente había dos tipos y ella es una híbrida, una mezcla entre los dos. Hay algunos que se mantuvieron puros y hay otros que no, y es como que hay un consejo súper importante que estudia todos los que estudian, o sea, que cuida a todos los descendientes de dragones porque tienen poderes. Ella, por ejemplo, puede volar, y como también es descendiente de tierra, tiene algún que otro poder mágico, pero no la capacidad de un dragón de tierra puro o descendiente de dragón de tierra puro. La verdad es que es una historia genial, súper entretenida. La forma de narrar de la autora es buenísima. Puede tener algunos errores de edición, pero eso es lógico porque lo hizo todo ella, pero en general me encantó. Y si lo pueden conseguir y leerlo, estoy segura que les va a gustar. Por lo menos a mí me encantó y me sorprendió muchísimo que sea una autora argentina. Y eso fue todo en el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Y esta va a ser por fin la locación permanente, la forma de editar permanente. Y ya está, por fin voy a empezar a tener un estilo propio. Por fin voy a empezar a ser un poco más distintiva, porque estaba cansada, en serio, de cambiar tanto. Como les dije la otra vez en el video de va a haber muchos cambios. Por último, les quiero decir que todas las reseñas de los libros que mostré están en la cajita de la descripción, por si la quieren ir a leer y no cliquearon la pantalla cuando podían, o si están desde el celular, aunque del celular el blog se ve raro. Bueno, hasta acá todas mis explicaciones. Un beso muy muy grande y no olviden darle like, comentar y suscribirse si no lo hicieron. ¡Chao!